Ella es Carmen y desde hace 3 años tiene un salón de belleza. Lo abre temprano y a la semana trabaja 38 horas. Ella sabe que hay días en los que se quedará hasta tarde, porque a veces los servicios que solicitan sus clientes como corte, teñido y peinado son tardados. Carmen pertenece a los más de 316 mil estilistas, peluqueros, barberos, cultoras de belleza y peinadoras que hay en nuestro país. Ellos representan más del 0.5% de los trabajadores de México. Del total de los trabajadores dedicados a estas actividades, poco más de la mitad se localizan en Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz y el Estado de México. Para dejar a sus clientes satisfechos, al terminar la secundaria, Carmen estudió durante 2 años una carrera técnica. En promedio, las personas que se dedican a estas actividades cuentan con más de 10 años de escolaridad, que equivalen a primero de preparatoria o bachillerato. Su salón de belleza es un micronegocio, pues con ella trabajan 2 empleadas. Carmen se encuentra dentro de las 95 de cada 100 personas que laboran en empresas de este tamaño y es una de las 4 de cada 100 personas que son empleadoras en esta actividad económica. ¡Felicidades a las estilistas y a los peluqueros! Esta información y mucho más se encuentra en nuestras redes sociales y en nuestro sitio de internet inegi.org.mx.